Bueno, Cristian, ¿dónde vamos? Dirección Sapa, tercer día, tercer intento. Allí vamos. Chicos, a tope. ¿Vamos? Joder. Lo más cerca que vamos a estar de... Joder. Eso es increíble, tío. ¿Sí o no? Ni siquiera yo me lo imaginaba así. Mira, con la foto del presidente de China ahí encima del edificio. Ni me lo imaginaba yo así. Buenos días, amigos. Estoy súper emocionado. Estoy en reventar de emociones. ¿Sabéis por qué? Os voy a enseñar una cosa. A ver si alguien adivina lo que es. ¿Sabéis detrás de mí lo que es? No. Esto es China. Esto es China. Esto es China. Uy, buenos días, chicos. A ver si la luz. Esta es la luz. Bueno, otra vez estamos en este restaurante para desayunar antes de partir. El mismo restaurante con la terraza que os digo, es enorme. Yo no sé cuánta, cómo pueden llenarlo de gente, hacen bodas o qué. Y si escucháis, estamos en la naturaleza. Se oyen todos los animales, las casas del lado se oyen, los perros, las vacas y todo. Y bueno, hoy partimos a Sapa, a ver si llegamos para el final. Así que os contaré por el camino. Vamos a desayunar, aquí nos atiende muy bien, seguramente no nos decepcionaron tampoco por el desayuno. Y seguiremos adelante. Aquí están los otros dos. Este está pensando algo, no sé qué. Y el otro está grabando también un vídeo. Bueno, pues a desayunar nos ha tocado una tortilla, mirad.
Lo que el compañero Cristian dice que tiene bastante grasa, pero está sabrosa, ¿no? Está súper buena. Ahí, para los largos viajes, va muy bien. Contundente, va bien. Pues nada, desayunaremos tortilla, ¿eh? Bueno, listos para una nueva aventura. Vamos. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Bueno, chicos, estamos a punto de llegar a Sapa. Y las vistas son espectaculares, espectaculares. Es una carretera muy revirada, como cualquier puerto de montaña, pero las vistas son muy guapas. Os voy a enseñar un poco. ¿Veis las terrazas? Esas son las terrazas de los arrozales. Buenos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El resumen hasta ahora. Mirad, hoy es el sexto día del viaje. Y bueno, el viaje tiene que empezar en Hanoi. Llegar al norte, hasta Sapa, que es una región donde están los arrozales y es una región montañosa, y teníamos que estar un par de días aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, pero en el sexto día del viaje. ¿Por qué? Porque tres días estamos viajando. Si os digo que son 40 kilómetros, a 400 kilómetros, os vais a reír. Pero es que un par de veces nos equivocamos. Aquí resulta que subiera la pista y a mí el Maps me llevaba el camino más rápido. Y dos veces nos subimos a una autopista donde los policías nos pararon y nos echaron para atrás, que motos no pueden ir. Bueno, y entre una cosa y la otra, y que nos equivocamos y que son carreteras con un tráfico de locura, pues al final llegamos llevamos dos días, 400 kilómetros. Bueno, no pasa nada, la aventura es parte de todo esto, de todo el proyecto, de todo el viaje. Bueno, pues ahora estamos en Sapa y mi intención es recorrer toda la aldea en moto por las pistas, llegar hasta los pueblos de los nativos, que hay unos indígenas que viven por aquí,